Soy Alejandro Hermosillo, diputado local Distrito 8 de Guadalajara. Nací en el año de 1985 aquí en Guadalajara. Tengo dos hermanos, yo soy el más grande. Con ellos me llevo muy bien, con mis papás también tengo una muy buena relación. A mí siempre me gustaron mucho los números, las matemáticas, y elegí estudiar la carrera de Administración Financiera en la Universidad de Guadalajara y después estudié un tiempo también en la UNIVA, ya en tema de finanzas públicas. Salgo de la carrera y después se presenta una oportunidad para representar a México en una de las foros internacionales más importantes de la ONU. Y después me nombran director del Instituto Jalisciense de la Juventud. Y me da mucho orgullo decir que por dos años consecutivos, que son los que yo estuve al frente del instituto, recibimos el nombramiento como el mejor instituto a nivel nacional. A partir de ahí, conformamos un colectivo de ciudad que se llama Altavoz. Empezamos a hacer trabajo social con los ciudadanos, construimos con ellos propuestas. Y después se me invita a ser parte de estas elecciones como candidato a diputado en este distrito. Y fue cuando se nos da la oportunidad de llegar a este espacio. El Distrito 8 son cerca de 70 colonias, de las cuales hay muy marcadas diferencias. Tenemos colonias contrastantes entre sí, con problemas muy distintos. Y el reto del distrito es que justo entre esos dos contrastes pues existen también factores en común. Yo creo que en las dos zonas hay consecuencias de la corrupción. Necesitamos hacer cosas desde el Congreso, desde los gobiernos, para ayudar a que las personas vivan mejor. Me gusta mucho leer, me gusta escribir. Tengo un blog como mi diario de estos 30 días que llevamos en el Congreso. Y son reflexiones pues, que a veces las uso para mí, a veces las publico, pero siento que ahí es un desahogo para mí de volver a ordenar mi cabeza a partir de la escritura. Soy presidente del Comité de Atención Ciudadana. Es un comité que tiene mucho tiempo que se ha tenido olvidado porque es el que se encarga de ayudar a la gente con sus gestiones, a tener contacto con los ciudadanos. El hecho de ser uno de los diputados más jóvenes de esta legislatura me da la oportunidad de hacer cosas que tal vez nunca se han hecho, y creo que toda la bancada de diputados ciudadanos nos hemos enfocado en una premisa muy central, que es los ciudadanos mandan. Invitamos a que la gente que quiera participar, que tenga propuestas o que quiera hacer peticiones, lo puede hacer vía nuestras redes sociales. Nosotros personalmente respondemos, estamos al pendiente para estar muy cercanos a autoridades y gobierno y los ciudadanos.